Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por estar aquí en este taller de expertos en ciudades inteligentes accesibles, un taller más CENTAC. Y bueno, mi nombre es Juan Luis Quincoces, represento a la Fundación CENTAC. Y puesto que estamos en esta casa que nos ha recibido tan estupendamente, que es Technosite, yo creo que en primer lugar vamos a pasarle la voz a Blanca Alcanda, directora general, pues que es la que nos ha facilitado todo para que pudiéramos hoy hacer este encuentro desde aquí. Así que muchísimas gracias, Blanca, antes de nada, por todo y bienvenidos. Bueno, pues buenos días a todos, a los que estamos aquí en el debate y a los que nos siguen, a los internautas que nos siguen a través de la red. Para nosotros es un placer acoger este taller, talleres que van organizando el CENTAC de debate, yo creo que muy interesantes porque nos permite tener un poco las ideas que tenemos desde distintos sectores y precisamente el tema de Smart Cities es un tema que está últimamente muy de moda y creo que el análisis desde la perspectiva de la accesibilidad es muy necesario, así que simplemente daros la bienvenida y espero que sea un debate muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Blanca, repito, por tu casa y este escenario tan estupendo para poder trabajar hoy. Yo creo que el tema de hoy es muy, muy interesante, bajo todos los conceptos. Creo que van a salir cuestiones luego de bastante cuestionamiento y a pesar de ser un escenario muy nuevo y muy tecnológico y muy prometedor, etcétera, etcétera, no cabe duda, como decía Blanca, que es un escenario también muy preocupante si no se contempla la accesibilidad desde su inicio y desde ahora que podemos estar haciéndolo, ¿no? Bueno, quería agradecer la presencia de todos los ponentes, en primer lugar, que haré una breve semblanza de todos ellos. Quiero agradecer a los patronos que han sido pues un poco los artífices también de poder poner en marcha todos estos talleres. Quiero recordar pues tanto al Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato sobre la Discapacidad, al CEAPAT, al CRE de Dependencia y Discapacidad en León, también a Inteco y como no pues a todos nuestros a todas nuestras empresas, ¿no? A Corte Inglés, a Fundación Vodafone, a Telefónica, Acciona y, como no, pues una vez más a Fundación 11, que aquí estamos en parte de su casa, y por supuesto pues al mundo asociativo, ¿no? A través de CERMI. O sea, muchísimas gracias a ellos que podemos estar en este espacio. Quería comentar también que en la medida de lo posible hablemos claro y hablemos también pausado, con el fin de que nuestros compañeros de traducción de lengua de signos pues lo tengan más fácil, igual que en la estenotipia. Quiero agradecer al equipo de trabajo, de edición, de audio, a los compañeros de la lengua de signos, a también las personas que están con la estenotipia y bueno, pues a todos los, como hemos dicho antes, a todos los internautas a través de Twitter y Facebook que pueden estar siguiendo el evento y pueden plantear preguntas, etcétera. El evento se realiza con la mayor accesibilidad posible en la medida en que vamos aprendiendo y vamos haciendo esfuerzos, vamos consiguiendo que sea cada vez más accesible en más espacios. Y bueno, pues el agradeceros también todas las opiniones, información y aspectos que veáis que puedan mejorar nuestras transmisiones actuales y futuras, ¿no? Bueno, como decía antes, está presente aquí con nosotros, pues por un lado decíamos Blanca Alcanda, gracias, aparte de ser anfitriona, es experta en todo este escenario. Sabemos que Technosite pues es una entidad líder en el sector de las tecnologías de la información. Es una empresa que además de estar operando en el mercado español, también está operando en el mercado europeo. Tiene una clara misión social, tiene un equipo muy multidisciplinar, muy profesional, potente. Y bueno, pues tiene un grupo muy importante de personas con discapacidad que lo componen, ¿no? Tanto en I+D como así. Bueno, Blanca pues es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid, es máster en gestión empresarial, es máster en dirección de sistemas de información, es desde 2001 directora general de la empresa tecnológica perteneciente al grupo Fundosa, como sabéis, pero sobre todo pues es una persona con una capacidad de síntesis, una experiencia en todo este ámbito tremenda, así que muchísimas gracias, Blanca, por estar aquí con nosotros. Por seguir también en Fundosa, en Tesnosight, muchísimas gracias, Manuel, por también estar con nosotros. Manuel Ortega es coordinador precisamente de proyectos I+D dentro de la casa de Fundosa, es ingeniero de comunicación por la Universidad de Zaragoza y máster en aprendizaje de máquina por la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha trabajado pues como docente, como investigador, y bueno, pues está desarrollando en la actualidad el diseño de proyectos de tipo TIC en entorno público, actualmente coordinando un proyecto muy interesante que es el Apsis for All, para la personalización de todos los terminales públicos digitales. Muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros, Manuel. Voy a continuar con Alberto. Quería Álvaro. Álvaro Cervera Escario, quería agradecer tu presencia. Como vocal representante de FEAPS, nos hemos encontrado últimamente en varios talleres. La verdad es que FEAPS Madrid y también la Federación, pero ambos están colaborando muy estrechamente con la Fundación. Queremos agradeceros mucho vuestra presencia en distintos ámbitos. Concretamente, Álvaro Cervera Escario es vocal representante de FEAPS Madrid en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. Es arquitecto especializado en accesibilidad universal y diseño para todos. Es presidente de ASPACEN, entidad federada en FEAPS. Miembro de la Comisión de Accesibilidad de CERMI de la Comunidad de Madrid, miembro del Comité Consultivo de Observación de la Innovación en el Diseño para Todos. Más y lleva muchos años en todo este escenario. La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros, vamos a poder recibir aportaciones múltiples y multidisciplinares. Quería agradecer la presencia de Juan Pedro Ortega. Gracias. Viene de Vía Inteligente. Es coordinador nacional e internacional de instalaciones y director de obra social. Vía Inteligente pues es una compañía, como sabéis, que promueve y construye ambientes inteligentes en espacios públicos. Persigue potenciar la instalación de pavimento inteligente, transformando calles en plataformas de comunicación y servicios. Y bueno, pues llevas más de 16 años, parece que es, trabajando en todo el sector de las nuevas tecnologías y coordinando tanto nacional como de forma internacional la instalación pues de los e-pavement y todos los pavimentos inteligentes, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias también por estar aquí, Juan Pedro, con nosotros. José Tomás, muchísimas gracias también. José Tomás Romero es responsable de la plataforma tecnológica Es Internet. Quiero agradecer tu presencia. José Tomás Romero viene de AMETIC. AMETIC, como sabéis, es la plataforma patronal española que ha reunido a ETIC y a Simelec. Es líder a nivel nacional en intereses empresariales de todo el sector TIC y representa pues a más de 5.000 empresas en estos momentos asociadas. José Tomás, como decíamos, responsable de la plataforma tecnológica Es.internet y de todo el departamento, es máster en gestión de la innovación en el sector TIC por las AIES, consultor I+D+I desde el 2007 en proyectos también nacionales e internacionales, y está en AMETIC desde el año 2008. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y por último, pues de AUNIA, también quiero agradecer la presencia de Juan Leandro Sánchez, director técnico. AUNIA, como sabéis, es una empresa creada en el 2010 con el objetivo de facilitar la generación de alianzas estratégicas, promover transferencias tecnológicas entre centros de investigación y la PYME. Y bueno, pues aconsejan a emprendedores, ayudan a definir y a dar forma pues a distintos proyectos. Juan Leandro estudió Ingeniería Técnica, Informática y Sistemas en la UPM, ha dirigido proyectos de I+D+I en el ámbito TIC, también a nivel nacional e internacional, y varios de ellos asociados siempre a la promoción y mejora de accesibilidad. Y bueno, pues quiero agradecerte también tu presencia en este taller de expertos. Y bueno, pues con esta breve presentación por parte de todos, pues nada más que pasar al tajo, como quien dice. Y a mí me gustaría, por poner un poquito el ambiente adecuado y ir entrando poquito a poco en el escenario,
Quería preguntar, por ejemplo, Blanca, el término de ciudad inteligente, lo de las famosas smart cities, es un término que se ha convertido en término de moda, ¿no? Pero en realidad, ¿qué podríamos considerar un poquito como ciudad inteligente, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que normalmente a conceptos complejos le solemos poner un nombre atractivo. Yo creo que Smart City es algo que se lleva trabajando hace tiempo y que, bueno, ahora lo hemos resumido en ese concepto, que yo creo que se trata de utilizar las infraestructuras tecnológicas basadas en TIC, que nos puede permitir una gestión de los recursos de esa ciudad con criterios de eficiencia y sostenibilidad. Creo que sería más o menos. Aquí yo creo que probablemente alguno quiera. Eso quería comentar. Quiero plantear que, bueno, vamos a ir sacando preguntas, pueden surgir otras, podéis plantear vosotros otras. Cuando queréis intervenir, pues simplemente avisáis, podéis intervenir cualquiera en cualquier momento. De cualquier forma, yo iré dando el paso al que menos hable. O sea, aquí la idea es que hablemos todos, que sea un desayuno abierto y amigable, y donde realmente vayan saliendo poco a poco pues esos escenarios que comentábamos, interesantes, que habría que tocar, y de todo este ámbito, ¿no? ¿Qué añadiríais más al tema de ciudades inteligentes, por ejemplo? Álvaro. Pues a ver, a nosotros, desde el mundo de la discapacidad, nos preocupa cuando a un término se le pone inteligente por el camino. Porque voy a decir una definición que dice, no sé si la habéis leído, la Real Academia, una de las muchas definiciones de las que dice de inteligencia, dice capacidad de resolver problemas. Sin embargo, nos encontramos en muchas ocasiones que el uso intensivo de la inteligencia lo que hace es crear problemas más que resolver problemas. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, y sobre todo, hombre, desde FEAS Madrid, donde somos el colectivo de personas con discapacidad intelectual, pues más todavía. Cuando la inteligencia se pone a competir, nos preocupa enormemente. O sea, creemos que es una magnífica salida. O sea, el desarrollo tecnológico es muy bueno, siempre y cuando, digamos, que al ciudadano, al usuario, se le dé mascado, absolutamente mascado. O sea, que no tenga que pensar, que no tenga que utilizarlo inteligentemente, sino que seamos, desde el diseño, desde las plataformas, donde realmente lo organicemos de tal manera que al usuario se lo pongamos más fácil. Es un poquito el mensaje que quería transmitir. Importante, o sea, que término inteligente, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es inteligente? ¿Okay? ¿Quieres comentar algo, Manuel? Sí, bueno, en realidad me da la impresión de que el término inteligente o smart es un nombre comercial que se le acaba dando a esto, y que está, bueno, podemos ver otros ejemplos en ámbitos como la telefonía, ¿no? Los smartphones, están las smart TV, y al final son, digamos que tecnología que cambia algo respecto a lo que había antes, ¿no? Teníamos teléfonos que únicamente tenían la capacidad de llamar por teléfono y enviar mensajes, y ahora acaban siendo mini ordenadores que tienen muchas más capacidades. Tienen sensores, tienen muchísima más capacidad de cómputo, tienen mucha conectividad. Bueno, la conexión a internet ya es algo que se da por hecho, y solo una pequeña parte, hay muchas aplicaciones, y es decir, se abre un nuevo escenario para esos dispositivos. Algo parecido está empezando a ocurrir con el tema de las televisiones, y ahora mismo en las ciudades pues es un escenario parecido. O sea, yo creo que cuando hablamos de inteligente, casi todo el mundo está pensando en algo relacionado con las TIC, que se introducen tal vez sensores dentro de esas ciudades, se introducen medidas de eficiencia basadas en esa tecnología, basado en el conocimiento que se puede adquirir a partir de la infraestructura que se puede desplegar. Pero es verdad que hasta ahora, tal vez no haya demasiados servicios o no hay unas implementaciones claras que demuestren que eso realmente está ayudando al ciudadano. Por ahora son servicios que parece que básicamente están enfocados a ayuntamientos y que, bueno, de una manera indirecta podrían acabar redundando en el ciudadano, pero hasta ahora no hemos visto grandes ejemplos de todo esto. Sí, adelante. Sí, desde la plataforma de Internet del Futuro, es.internet, coincidimos con lo que decía Blanca al principio. La Smart City debe tener sobre todo una infraestructura TIC,
Y luego otra cosa muy importante que decimos que sin eso no hay ciudad inteligente son los interfaces abiertos, de manera que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones sobre esa infraestructura. Realmente conseguir lo que comentaba Álvaro, que bueno, realmente cuando parece ser que la tecnología casi que complica las cosas, pero la complica, digamos, en el desarrollo. Es verdad que los desarrollos son complicados. A nivel de usuario debería ser todo cada vez más fácil y, de hecho, pues hoy, por ejemplo, tenemos un montón de cosas aquí en esta mesa que facilitan la accesibilidad a otras personas para estar viendo esto. Entonces, las tecnologías facilitan a los usuarios la accesibilidad o deben facilitarlo, pero es verdad que los desarrollos que hay debajo son muy complicados. Eso sí es verdad. Y bueno, nosotros vemos por verlo de una visión muy, muy simplista, ¿no? Pero que a lo mejor es una visión más fácil de entender, vemos las ciudades inteligentes un poco como el Apple Store o como el Android Market. Vemos que las ciudades son las grandes plataformas tecnológicas donde se van a desarrollar las aplicaciones en el futuro. En vez de tener aplicaciones sobre una tablet o sobre un smartphone, vamos a tener aplicaciones sobre una Smart City a mucha más gran escala, con muchos más sensores, muchos más dispositivos y también con información. No solo la infraestructura TIC es hardware, es hierro o cables, antenas, sensores, etcétera, sino también datos que puede tener la administración o que pueden generar los propios sensores que hay, que puede haber colocados, etcétera. Yo casi todo está dicho. Lo que viene a acorde a nosotros es, nosotros precisamente lo que instalamos es esa plataforma desde la piel de la calle, que es el pavimento. Está abierta a todo tipo de aplicaciones que se pueda instalar y es accesible a todo tipo de personas con otras capacidades, tanto de físicas como psíquicas. Y nuestra idea es que todo eso se vaya implementando y haga más fácil esa accesibilidad en la calle, precisamente para que ellos... El concepto inteligente, como bien decía, es comercial, y nosotros lo llamamos vía inteligente, muy comercial, es que la inteligencia la tenga, digamos en nuestro caso, el pavimento con nuestra infraestructura, para que el ciudadano no tenga que tener toda esa inteligencia para poder desarrollar y poder moverse a través de una Smart City, o se podría conocer como Smart City. Leandro, por comentar algo. Sí, yo creo que así todo está dicho. Yo añadiría, cuando hablamos de sostenibilidad, o sea, de aplicar las TIC, para ofrecer sostenibilidad integral en una ciudad, yo creo que sí, lo que ocurre mucho y nos viene mucho a la mente lo que es la sostenibilidad de recursos, o sea, de energía. Y tal vez lo que falta es añadir una cosa muy importante en una ciudad, que es el ciudadano y la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez se debería añadir sostenibilidad social, es decir, va un poco con la parte de lo que se está hablando de interfaces abiertos, de dar información al ciudadano. Al fin y al cabo, lo que ocurre es, si queremos verlo como que el ciudadano es un recurso más de una ciudad, debería tener la capacidad de interactuar, no de una forma pasiva, no solo como usuario de toda la tecnología que hay, sino como, o sea, que pueda utilizar la información que hay para crear nuevas ideas, nuevos procesos, nuevas aplicaciones asociadas a una Smart City, ¿no? Un poco ciudadano 2.0, ¿no? Que no solo consume cosas, sino que aporta. Sino que genera. Ahí hay una definición que también se mueve bastante, que tiene mucho de lo que se comenta aquí, pero que lo pongo encima de la mesa, ¿no? Que habla de dos conceptos aliados al lado de las famosas ciudades inteligentes. Y es, primero, se ha dicho algo aquí también ya, ciudad comprometida con su entorno, es decir, hay un compromiso ahí en el entorno, ¿no? Medioambiental, social, etcétera, y también se dice que interactivo con el ciudadano, ¿no? Es decir, no solamente es de ida, no solamente es que aquí hay una información que va en una dirección, sino que igual que es comprometida con el entorno y demás, es comprometida con las personas, con los ciudadanos, y tiene que haber interacción. Si tiene que haber interacción, y vamos a empezar a entrar un poquito más en temas más complicados, es decir, bueno, vamos a ver esto, ¿qué quiere decir? ¿Se está contemplando al mundo de la discapacidad en ese desarrollo, en ese origen? ¿Se está contemplando que esas ciudades inteligentes que tienen que interaccionar con todo el universo, con toda su diversidad, está pensando en esa diversidad? ¿O cómo veis que está arrancando todo este proceso, ¿no? De desarrollo, ¿no?
Blanca, por ejemplo, por favor. Bueno, yo creo que efectivamente aquí hemos tocado un poco el tema de ciudades inteligentes para los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora el ciudadano en todos los despliegues pilotos que se han hecho de ciudades inteligentes ha tenido poco que ver. Estamos pensando más en sistemas que controlan tráfico, toda la parte de iluminación, gestión de recursos sanitarios o de seguridad con la policía, etcétera, efectivos de diversos índoles, que yo creo que son muy valiosas, y se abre ahora esa puerta a desarrollar sistemas que permitan a los ciudadanos mayor participación ciudadana y que les haga la vida más fáciles. Y yo creo que Álvaro ha dado con la tecla, ¿no? Los que estamos tecnológicamente todo el día en empresas que nos dedicamos a esto, consideramos que el uso de los smartphones es una cosa sencilla y extendida. Sin embargo, si hablamos de la población mundial, estamos hablando que el índice de analfabetismo es tremendo. Si nos vamos a brecha digital, pues todavía un poco menor, pero muy grande, ¿no? Y entonces siempre estamos lanzando iniciativas que nos olvidamos del ciudadano, que el ciudadano medio no existe, que tenemos que desarrollar ciudades que sean capaces de personalizarse en función del ciudadano, cómo utilizar las tecnologías, es decir, realmente poner una capa inteligente de verdad. Y yo creo que en esa parte, de momento, yo no conozco ninguna experiencia que esté haciendo la vida más fácil a ningún ciudadano, ¿no? Basado en los conceptos de Smart City. Así que yo creo que esto es muy importante, tener estos debates que nos permitan ir introduciendo estos conceptos y estos riesgos, ¿no? Comentabas, Álvaro, ¿no?, el tema ese antes, por eso lo he sacado. ¿Y en qué situación lo ves esto ahora? Estamos a tiempo, estamos en un momento peligroso donde ya hay demasiados desarrollos ignorando a mucha parte de la población. ¿Cómo bueno, ves? Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Vamos a ver, en principio, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Blanca, que no, y vosotros decíais, esto es el ciudadano, en este momento yo creo que todavía ni siquiera el propio ciudadano, ya no hablamos con discapacidad o sin discapacidad, sino el propio ciudadano, no es el protagonista principal de todos los desarrollos tecnológicos. Es el usuario, es el que hay que vender, pero no está dentro del proceso del diseño. Eso es muy importante. Un principio fundamental del diseño para todos es que precisamente se cuente con un usuario para que el usuario chequee y testee y aporte para mejorar el diseño. Claro, eso ya en el caso de las personas con discapacidad estamos, vamos, mucho más lejos. Y nosotros desde luego creemos, somos fieles creyentes de que además en el diseño hay que tener en cuenta a las personas con discapacidad, pero más que tenerla en cuenta, tienen que estar presentes, tienen que estar absolutamente presentes, con todas las discapacidades. Os voy a poner ejemplos de buenas prácticas y ejemplos de malas prácticas aquí en Madrid, en ese tema ya de diseño tecnológico, ¿no? No sé si os habréis fijado que en las paradas de autobuses están apareciendo displays que avisan de el autobús siguiente que va a llegar y aparece en el display, es decir, de una forma lumínica, luminosa, visual, y te lo está contando al mismo tiempo. Eso viene del desarrollo de un decreto muy bueno que hay en la Comunidad de Madrid, que es el decreto 13/2007, donde de alguna manera te está obligando que cuando se esté dando información, la información tiene que estar en todos los sistemas posibles para que esa comunicación sea real con todas las personas, teniendo en cuenta cualquiera de sus capacidades. Bueno, pues esto está siendo de tal éxito que, como siempre, cuando eso está diseñado para personas con discapacidad, el propio ciudadano en este momento ya está exigiendo, por favor, pónganos estos letreros en todas las paradas, porque nos está facilitando la vida, nos la está facilitando. Bueno, eso es un ejemplo de buena práctica, de muy buena práctica, y yo creo que por ahí es por donde se debe ir. Es decir, ahí se ha tenido en cuenta, en el desarrollo se ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades. Y se ha desarrollado un elemento de comunicación que le está viniendo muy bien a la AMT y al Consorcio de Transportes y por consiguiente, al ciudadano. Viene desde ahí dentro. Voy a poner un ejemplo de una mala práctica, para aquello de... también dentro de la Comunidad de Madrid,
se están colocando una serie de máquinas en los centros de salud para poder, de petición previa de cita, ¿no? Esas máquinas son muy poco accesibles, muy poco accesibles. De tal manera, no se ha contado, por supuesto, con los usuarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nadie las usa. Nadie las usa. Con lo cual, ese servicio, que en principio está muy bien, que puedas llegar a un centro de salud y no tener que tragarte una cola para solicitar una cita, pues no lo está utilizando nadie. Esa es una mala práctica. Pues yo creo que, hombre, con esto podemos, estamos poniendo ya cosas concretas de esa Smart City, ¿no? De esa ciudad inteligente que ya nos está ofreciendo posibilidades y alternativas en la piel de la calle, en el suelo, y que, como vamos en el camino del smartphone de tener 1000 aplicaciones, 1000 millones de aplicaciones que podamos elegir, lo importante, desde luego, desde nuestro punto de vista, es que el usuario sea el protagonista principal, que es a quien va dirigido, el ciudadano, por lo tanto, y que eso, que el desarrollo tecnológico se haga contando fundamentalmente con personas con discapacidad. Es que ahora tal vez esto también encaja con otro problema que hay, y es que precisamente la administración pública quien está dirigiendo muchos de estos desarrollos y probablemente no sean los más adecuados para hacerlo, es decir, o porque no tienen el conocimiento o porque no tienen la experiencia en hacerlo, y sin embargo hay un montón de iniciativas que van en una línea similar, y es la de, bueno, nosotros no sabemos hacer esto o no sabemos hacerlo bien, pero tal vez haya empresas que sí lo hagan, ¿no? Y esto encaja con las iniciativas de Open Data, que tratan de abrir estos canales de información desde la administración pública para empresas que podrían hacerlo mejor o particulares que están interesados en este desarrollo, que aporten su granito de arena y que creen estas aplicaciones o esta web o esta forma de interacción con los ciudadanos que posibiliten y que mejoren un servicio que se está dando actualmente. Hay iniciativas por todo el mundo en las que ya se empiezan a abrir estos canales de comunicación y que realmente ayudan a la participación, porque precisamente pueden ser incluso usuarios y de cualquier tipo y también personas con discapacidad los que pueden colaborar directamente en estos desarrollos y pueden crear esas aplicaciones que realmente son útiles para ellos y que porque saben y conocen exactamente cuál es la demanda que ellos tienen. Sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo en que la única forma de conseguir, de hecho ahora con lo de Smart Cities ocurre más o menos lo mismo que ocurrió en su momento con la llegada de Internet, ¿no? Que parecía que iba a ser, ¿sabes?, un gran avance en materia de accesibilidad y bueno, pues ha sido un avance, pero también ha conseguido aumentar brecha digital, ¿no? Con Smart Cities puede ocurrir lo mismo, pero bueno, yo entiendo que gracias a Dios pues hay nuevas iniciativas que bueno pueden permitir desarrollos, o sea, que la gente desarrolle, bueno, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho José Tomás, de que si tienes los datos por un lado y tú tienes la capacidad de diseñar aplicaciones sin contar con la administración, quiero decir, o sea, que la administración, bueno, pues que sea la que posee los datos o la que los gestiona, bueno, como se quiera ver, pero que haya terceras partes que puedan desarrollar sin problemas. Además, eso tiene un añadido en Smart Cities, porque hay una cosa que está ocurriendo y, bueno, casi todos los diseños que se hacen asociados a Smart Cities son cerrados. Es decir, es una empresa, normalmente gran empresa, que es la que diseña el servicio y luego tiene un problema, ¿no? O sea, que no es esa experiencia, salvo para esa empresa, no es aplicable muchas veces en otra ciudad y no se puede aprender de ella, ¿no? O sea, no hay comunicación, o sea, no se está teniendo en cuenta que podría haber comunicación entre Smart Cities, ¿no? O sea, que puedes hacer bueno, un repositorio, una capa de conocimiento que sea que se pueda compartir entre distintas ciudades. O sea, cuando abres los datos, la posibilidad de mejorar es siempre mayor, o sea, eso no hay. Open Data me parece que sería una de las mejores soluciones asociadas a Smart City, sobre todo para la parte de accesibilidad. Hay dos cosas principales que tienen o pueden tener las Smart Cities y que vienen muy bien para accesibilidad y para todo en general. Una es información sobre sí misma, la información que la ciudad tiene sobre sí misma.
y otra es el perfil de los ciudadanos o de los usuarios. Pueden ser ciudadanos, administraciones, turistas, y mezclando estas dos cosas se pueden hacer servicios. Por ejemplo, si la ciudad tiene información sobre sí misma, por poner un ejemplo, por ejemplo, un espectáculo de teatro, dice, bueno, pues tengo información de a qué hora es, quiénes son los actores, cómo se titula la obra, el precio y también si el teatro es accesible o no. ¿Y en qué sentido es accesible? Porque puede ser accesibilidad de que no haya barreras arquitectónicas o de otras muchas cosas, ¿no? Porque accesibilidad es un mundo muy grande. Y por otro lado tengo los perfiles de los usuarios. Si a mí me demanda información sobre el teatro una persona que va con niños, le podrá decir si la obra es apta o no para mayores de 18, por ejemplo, pero si quien me demanda la información de esa obra de teatro es alguien con algún tipo de discapacidad, le podré dar información de si el teatro es accesible o no. ¿Y de cómo llegar? De cómo llegar. Eso es un problema muy grave porque ahora mismo la información está como deslavazada, ¿no? Probablemente un hotel, por ejemplo, puede ser accesible o no, pero la ciudad como destino a lo mejor no es accesible. ¿De qué me vale tener un hotel accesible si luego desde la parada de tren hasta el hotel no sé si el camino es accesible, ¿no? Toda esa información que tiene la ciudad sobre sí misma y la información que hay también de los ciudadanos, que pueda haber realmente, no es que haya servicios ahora actualmente así, hay cosas, pero que pueda haber sobre los ciudadanos, de qué perfiles tienen, de necesidades tanto de accesibilidad como de cualquier otro perfil de edad, perfil de intereses, lo que es el perfilado, que ahora en internet se usa muchísimo, es como los anuncios de Google, que te da los anuncios tan adaptados que da miedo, ¿no? Dice, ¿por qué sabe que me interesa esto, no? Pues igual, eso se puede utilizar para no solo para publicidad, sino para ofrecer la ciudad, la información que ya tiene la ciudad, adaptada a cada uno. Entonces, eso es muy interesante. Y otra cosita, ha salido el término de brecha digital dos veces. Yo creo que las brechas verdaderas que tenemos en la sociedad ahora son más bien brechas económicas y brechas de otro tipo. Lo digital realmente lo que vale es para reducir las brechas. Por ejemplo, una brecha de conocimiento, pues gracias a internet ahora tenemos una capacidad de acceder a conocimiento que hace unos años no teníamos. Entonces, a mí el término brecha digital no me acaba de gustar porque da la sensación de que las tecnologías o lo digital es malo porque provoca brechas, pero sin embargo es todo lo contrario. Cierra brechas que existen realmente, brechas en accesibilidad, brechas en economía, brechas en derechos, y todo lo que es lo digital, internet, ayuda a cerrar brechas. Yo sí, por alusión a lo de la brecha digital, yo creo que lo digital tiene muchísimas oportunidades, pero tiene la amenaza de la inaccesibilidad. Sí que creo que las tecnologías, si no son accesibles, generan una brecha entre los que lo pueden utilizar y los que no. Y los que no lo pueden utilizar se van quedando descolgados. Pero desde luego, indudablemente, ofrece unas oportunidades tremendas, ¿no? O sea que, y yo creo que hay brecha económica, pero también hay brecha de los que no pueden acceder a las tecnologías, ¿no? Sí. Por otro lado, en el tema de la administración, yo creo que la administración es imprescindible en el despliegue de una Smart City, o si nos queremos cargar el término aquí, pues... en primer lugar, porque necesitamos un despliegue masivo, y ese despliegue masivo que permita esa conexión total o lo que tú comentabas de que la ciudad sepa lo que está ocurriendo, hace falta que ese despliegue lo haga el ayuntamiento o la administración en general. Por otro lado, yo creo que pueden ser tractores en el sentido en que si exigen que todo lo que se desarrolle con criterios de accesibilidad, estarán financiando la accesibilidad. Pero es que además son los que tienen la obligación de ofrecer los servicios al ciudadano total para todos, ¿no? Con los conceptos de accesibilidad universal o diseño para todos. Así que, con lo cual, yo creo que no podemos decir que la administración pública no tenga que jugar un papel imprescindible, pero desde luego estoy de acuerdo que no puede ser los únicos y que tenemos que crear ese open data que permita que el resto de la sociedad, el tejido empresarial, la sociedad civil, la participación de los usuarios, por supuesto también los usuarios con discapacidad, puedan empezar a diseñar y a desarrollar servicios, ¿no? Y teniendo en cuenta también otro término que ha salido aquí, que es la cadena de accesibilidad, ¿no? Al final, si todo no es accesible, rompemos la cadena de accesibilidad y eso significa que es el elemento más débil, es lo que marca la accesibilidad de un entorno. Es decir, que efectivamente, si
el autobús es accesible, el hotel es accesible, la web es accesible, pero luego hay un escalón tremendo en la acera, pues nos hemos cargado toda la accesibilidad, todos los esfuerzos de accesibilidad. Bueno, no nos los hemos cargado del todo, pero realmente el tema de la cadena de accesibilidad es importante. Por eso yo realmente aquí veo unas oportunidades tremendas. En el momento en que empezamos a desplegar esto de forma masiva, empezamos a tener oportunidades de tener una accesibilidad integral. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es trabajar por ello, convencer a las administraciones y también investigar y desarrollar, ¿no? Con la participación de los usuarios, fundamental. Yo quería, un poco al hilo de todos, pero hay empresas que sí estamos trabajando un poquito en forma de CIS. Lo de los ayuntamientos es fundamental. En nuestro caso, las calles son de los ayuntamientos, son calles públicas. Tienen que, de alguna manera, facilitar la instalación de esas infraestructuras para todo el montaje de una ciudad inteligente desde el propio suelo, que es suyo. Las aceras son suyas, las calles son suyas. En cuanto al tema de la participación de personas con otras capacidades en el desarrollo, nosotros, la ONCE, ya de manera formal está entrando en el comité técnico de nuestro estándar para que ellos sean los que marquen las pautas, los usuarios y junto con sus técnicos, porque muchas veces la parte técnica y del usuario tiene que también enlazarse. Pero nosotros lo que convertimos es el analógico que, por ejemplo, había del pavimento podotáctil en cuanto a personas con discapacidad visual, le añadimos el cambiarlas a digital. Va a seguir teniendo su analógico y aparte nos va a dar una información digital extra, sobre todo, como bien decías, no solamente que cualquier persona, lo de la brecha efectivamente estrecha más que abre, porque lo que nos está dando es gratuitamente, no todos podemos llevar un smartphone con una tarifa de datos ni permitir conectar a internet desde cualquier punto, sí que tenemos que tener algún sitio. Desde esa plataforma lo que se da es toda esa información, tanto turística como cultural, como de comercio, de toda la zona donde se puede estar instalado un sistema de Smart City como el nuestro, hasta personas con otras capacidades que tengan que ser auditivo o ser visual o ser de alguna otra manera, para que ellos lo puedan también, igual accesibilidad para todo el mundo. Y en cuanto a la interactividad entre ciudades, nuestra idea y nuestro proyecto es que todas las ciudades sean interoperables entre ellas, es decir, si alguien está en Madrid y se desplaza a Valencia, a Valladolid, o donde sea, y encuentra el mismo tipo de sistema, sea exactamente igual, cambiando los conceptos o los contenidos más bien de lo que es cada ciudad, lo que se vaya a encontrar, pero tanto el plano visual como la interfaz que se va a encontrar siempre va a ser la misma. De tal manera que cualquiera que se desplace se va a encontrar siempre con un dispositivo que le va a ser familiar porque está en su ciudad o está cercano o lo conoce. A nivel de España y a nivel mundial, adaptándonos siempre a cada... Y es buena noticia. Sí, sí, lo digo por eso, porque que vieseis que hay empresas que estamos... O sea, no entiendo muy bien, cuando hablas, por ejemplo, de los pavimentos tactovisuales, ¿qué es lo que aportáis en ese caso concreto? Nosotros, lo que te decía, cambiarlo a digital es... Nosotros montamos un tipo de pavimento que da una información vía Wi-Fi o vía Bluetooth al usuario final, a su móvil o a su dispositivo Wi-Fi. El concepto Wi-Fi siempre en España, sobre todo, se relaciona enseguida con internet, pero no es así. Nosotros montamos información local del sitio donde está el usuario con la información que el usuario tiene a sus alrededores o que esa ciudad quiere, si tiene un museo a X distancia se puede acercar. Lo que estamos es dando todo tipo de información de la ciudad, del comercio, de... Nosotros el tema de sensorización, lo que hacemos es ponemos el canal de distribución de esa sensorización. Es decir, las calles están llenas de sensores. Para nosotros el tema es cómo se comunica esos sensores. Pero entonces al ciudadano final, el tema de sensorización es más a lo mejor de cara al ayuntamiento, de cara a ahorrar energía, ahorrar agua, ahorrar luz. El ciudadano lo ve bien porque repercutirá menos en sus impuestos, pero no le das ningún tipo de información real de lo que él está buscando. Entonces nosotros esa infraestructura lo que hacemos es, a través de un smartphone o de un móvil, no hace falta sea smartphone, que tenga wifi, o conexión Bluetooth, le damos esa información. De todo tipo. El tema este que estáis comentando de, efectivamente, la importancia que tiene la administración pública, los organismos, los ayuntamientos, son propietarios de parte importante, ¿no?, de las calles y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. La implicación en el desarrollo de todo esto es obvia y es muy importante, ¿no? A mí también me ha gustado mucho el concepto ese de pensar, como comentaba José Tomás, en una plataforma amplia donde pudieran caer desde distintos sitios
contenidos, ¿no? Y soluciones, servicios abiertos. Pero sí me preocupa mucho, ¿no? Eso de que sean abiertos, ¿no? Y que esto sea al final pues una especie de guerra o de aportación de cantidad de aplicativos cuya legislación yo no sé hasta qué punto están todavía amparados o no amparados para que el desarrollo se sea se ha normalizado. Tenemos una legislación en España amplia, potente, buena, pero somos conscientes de que a pesar de todo eso no se está cumpliendo, ya no decir del todo, en su mayoría, y no se está auditando, ni siguiendo, ni sancionando. Es decir, que tenemos que ser claros. Todo eso es un proceso, es un desarrollo, evidentemente no tiene nada que ver la situación que había hace muchos años con lo que hay ahora, pero estamos todavía muy lejos, ¿no?, de estar en una situación más o menos adecuada. Y por todo lo que estamos diciendo, esta explosión de posibles desarrollos en ese entorno, no pueden tener dos peligros esas brechas que hablábamos antes. Uno, en el ámbito propio de la dificultad y de la inaccesibilidad para algunos ciudadanos, como decíamos, y otro en que, como también es la administración pública en muchos aspectos la que me impulsa o puede desarrollar de forma masiva estas actuaciones, no las dirija más hacia un entorno de herramienta de gestión municipal más que de interactividad, de servicios nuevos, necesarios, de calidad de vida para el ciudadano. Seguro. Sobre todo porque viene heredado, ¿no?, ese modelo. O sea, a mí me da la sensación de que normalmente a la administración, normalmente, o sea, tú ya tienes un modelo, un paradigma, y aunque puede ser que tecnológicamente sea distinto, aunque puedas, al fin y al cabo, la forma, desde mi punto de vista, creo, lo que va a ocurrir en la administración es que lo van a adaptar mentalmente a su modelo, a su paradigma, ¿no? Entonces, o sea, dicen, bueno, esto a mí lo que me va a servir es para recoger datos. Me da la sensación de que la administración no lo va a utilizar o no lo va a tener en cuenta desde una perspectiva de eso, que puede permitir una interacción muchísimo mayor de toda la sociedad, o sea, de todo el ciudadano. O sea, me da la sensación de que lo que va a buscar es un cuadro de mando que le permita gestionar mejor la ciudad, que no está mal. O sea, esa interfaz tiene que estar, ¿no?, para el ayuntamiento, para que cuando va a hacer un proyecto de rehabilitación o de ampliación urbana, eso, bueno, pues que tenga datos estratégicos de cómo se debe hacer. Lo que ocurre es que no creo que esté muy por la labor, me da la sensación, por herencia, de decir, vale, o sea, yo tengo esta arquitectura que a mí me permite recoger datos y al resto de los ciudadanos también. Me da la sensación de que va a ser un poco, o al principio va a intentar buscar todavía la jerarquía con respecto a los datos. Claro, es que, claro, efectivamente, yo creo que esto ha nacido de la necesidad de juntar un poco el desarrollo tecnológico, el estado del arte, con la necesidad de mejora económica. Y ha surgido así. Sin embargo, estamos identificando que tiene grandes oportunidades para cosas para las que no nació en su momento, ¿no? Efectivamente, yo me imagino que la idea era un panel de control impresionante de todo lo que está ocurriendo en la ciudad y de alguna forma te va sugiriendo ideas de cómo mandar efectivos, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sin embargo, ese despliegue que van a hacer da oportunidades a una mayor participación de los ciudadanos. Y la mayor participación de los ciudadanos es un clamor ahora mismo que hay en la ciudadanía, ¿no? Antes no teníamos la necesidad, pero no la oportunidad. Esto de votar cada 4 años única y exclusivamente parece que ya está empezando a haber movimientos en los que dices, oye, yo quiero participar más. De hecho, hay muchas concejalías de participación ciudadana en casi todos los ayuntamientos, que al principio era la web donde me mandas un correo, cada vez ahora que sí Twitter. Es decir, estamos en una avalancha, yo creo que imparable. Y con los conceptos de despliegue de los Smart City vamos a tener la oportunidad de pegar ese giro. Y a mí lo que me parece importante es que empecemos ya desde ahora a decir que esto tiene que ser accesible. Y yo creo que para eso es este taller. Pero claro, yo creo que Juan Luis daba con el quid de la cuestión. ¿Cómo un despliegue tecnológico sin fronteras y con una legislación dispersa en cada país conseguimos que sea accesible? ¿Qué es accesible en España en comparación con lo que es en Marruecos, en Portugal o en Francia, por hablar de países próximos? ¿Y cómo conseguimos unos estándares que todo el mundo siga, ¿no? Porque
eso es complicado. Es complicado, pero no es imposible. Así que yo estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que debatir mucho y que esto no va a ser fácil, pero cuando en Tecnosite desarrollamos en el año 2007, iniciamos el proyecto InReadies, que era un proyecto, entonces no se desarrollaban los conceptos de Smart City, pero se trataba de eso, cómo a través de la interoperabilidad eras capaz de conectar dispositivos del entorno con dispositivos del usuario a través de una interoperabilidad técnica, es decir, que consigo tener información y esa información me la facilitan siguiendo un estándar de tal forma que es el dispositivo del usuario el que le pone la capa de accesibilidad, ¿no? Yo entonces era un sueño y lo que desarrollábamos es más la capa de interoperabilidad técnica, pero ahora con este despliegue lo veo hasta posible, ¿no? Así que yo creo que tenemos mucho ahí por delante, pero se trata de trabajar, ¿no? Esto va de esto. ¿La empresa cómo lo ve? A José Tomás. Sí. Bueno, hay dos cosas. La Smart City es una herramienta. Desde el punto de vista de las administraciones, de los ayuntamientos, probablemente la vean más como algo que les puede ahorrar costes. Si yo instalo un sistema que me gestiona inteligentemente la iluminación de mi ciudad, o el tráfico, o el riego de jardines para gastar menos agua, podría ahorrar costes. Desde el punto de vista de las empresas que vayan a desarrollar aplicaciones para ciudadanos, lo verán no tanto como algo para ahorrar costes, sino como algo para aumentar ingresos, para ofrecer servicios nuevos que alguien pague por ellos. En los dos casos hay que tener en cuenta la accesibilidad. Las administraciones, porque están obligadas, al final representan a todos los ciudadanos de todo tipo y condición y tienen que trabajar por ellos. Y las empresas, porque no pueden dejar una parte de negocio sin cubrir, independientemente ya de legislación. O sea, ya hablando puramente de intereses económicos, a mí me interesa que haya servicios que puedan usar cuanta más gente mejor, porque tendré más clientes. ¿Pero contempla la empresa el mundo de la discapacidad como un escenario de negocio potencial, una ventana de oportunidades, o todavía eso está alejado? O sea, ahora, como hablamos de ciudades accesibles y la ciudad es todo el mundo mundial, pues entonces ahí sí que se ve negocio, ¿no? Pero también está está esa diversidad contemplada, o tú lo ves que todavía no. O sea, ¿qué aprecias? Sí que se contempla en algunos sectores. Yo, por ejemplo, conozco bastante el sector del turismo y sí que ahí preocupa bastante. Preocupa bastante porque es una parte de población muy importante y donde hay un negocio que generar. Y entonces en turismo sí que preocupa. En otros ámbitos, pues igual no preocupa tanto. Depende de cada modelo de negocio y a quién se dirijan. Pero en general, y ya digo que no solo porque haya legislación, en general sí que preocupa. Y además eso de tener en cuenta al usuario cada vez se tiene más. Cada vez se tiene más. Precisamente porque es muy difícil conseguir un cliente. Entonces, pues hay que... Dices preocupa en el sentido positivo, ¿no? De que ocupa, de que es claro, un espacio de oportunidad, ¿no? Eso es, se tiene más en cuenta. Y lo que decís al principio, ¿no? De que para desarrollar un servicio, si metemos al usuario desde el inicio, de alguna manera estamos ya consiguiendo también un cliente desde el inicio. O sea, que no es simplemente por incluir el usuario porque sea moral o porque sea legal, sino porque es que en el futuro va a ser un cliente. Si yo desarrollo una aplicación pues, por ejemplo, recuerdo que comentaba una compañera de la plataforma de turismo, en este caso, un caso de desarrollo de un teléfono para habitaciones de hoteles, que era tecnológicamente muy bueno, pero que lo diseñaron esta empresa tecnológica sin tener en cuenta al usuario, que iba a ser el hotelero. Realmente el hotelero luego no quería instalar ese teléfono en sus habitaciones porque tenía, no sé si, 40 botones. No era usable por ellos, ¿no? Entonces... al final haces un desarrollo que no va a tener éxito en el mercado, y es lo importante. Ahora todo lo de Smart Cities se está desarrollando mucho en el ámbito de I+D, con proyectos financiados y en el ámbito de I+D, que todavía queda lejos del mercado, pero ya se tiene en cuenta que un desarrollo de I+D que no tiene el usuario desde el inicio es probable que luego fracase cuando le toque salir al mercado. Entonces lo ideal es contar ya con el usuario desde el inicio. Eso por lo menos ya existe, ¿no? Ese concepto está... Existe, pero aún así. Tenemos que insistir en él. Digo, porque en todos los talleres es una continua
queja o demanda, el que efectivamente al final, no solamente en el ámbito de discapacidad, que también, y yo llego más razón, sino que no se cuenta muchas veces con el usuario en casi en muy pocos desarrollos, ¿no? Parece mentira, algo tan obvio, donde todo el mundo estamos de acuerdo, pero sigue siendo así. En el, quería preguntarte a ti, Álvaro, un ámbito muy importante por cómo van las cosas, y eso es que van bien en el aspecto de que cada vez nos morimos aparentemente más tarde todos, ¿no? Y el envejecimiento es mayor y tal, pero esto del envejecimiento, sobre todo activo también, y no activo, inactivo, el envejecimiento en una ciudad inteligente, en un país como España, donde va a haber, ya lo hay, millones de personas, pero va a haber decenas de millones de personas con una edad importante en los próximos años. ¿Esto cómo lo veis? Porque no sé si en FEAPS habéis tenido, imagino que sí, más de un taller de trabajo tratando estos temas, ¿no? Sí, en FEAPS se ha tenido y se tiene, sobre todo dentro de la discapacidad, del envejecimiento, claro. Envejecimiento dentro de la discapacidad, que igual, exactamente igual que dentro del mundo de la no discapacidad, afortunadamente, las personas con discapacidad hoy en día pues viven mucho más que antes, ¿no? Con lo cual hay que ir creando recursos adaptados, porque claro, una persona con discapacidad que va envejeciendo pues va teniendo pues una serie de demandas que, por otro lado, hasta hace poco tiempo no eran muy conocidas, porque algún tipo de discapacidades, pues la gente vivía menos, entonces pues este es un tema en el que ahora mismo se está trabajando. Pero yo creo que hay, a nivel general, con el envejecimiento de la población, precisamente el mundo de la discapacidad, en todo, desde el principio, o sea, desde que nace la persona con discapacidad, tiene mucho que aportar al envejecimiento, muchísimo que aportar, como experiencia de vida, ¿eh? Es decir, una persona con discapacidad va a necesitar una serie de apoyos, y nosotros, cuando tengamos algo más de edad, vamos a ir requiriendo también apoyos, que en muchas ocasiones van a coincidir con los apoyos que le estamos teniendo que dar a las personas con discapacidad. Y vamos, en concreto, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, eso es clarísimo, ¿no? Los apoyos a nivel de comprensión, si los trasladamos al mundo de las personas mayores, que están perdiendo capacidad cognitiva, pues si trasladamos esa experiencia, mejoraremos en mucho, muchísimo la vida de las personas mayores. Yo tengo que decir que a nosotros, por ahora, en el mundo de la discapacidad intelectual, las empresas nos llaman bastante poco. Y yo creo que está perdiendo, las empresas ahí pierden. Y pierden mucho porque precisamente la discapacidad intelectual lo que puede aportar es los problemas de comprensión y los problemas de moverse desde un punto de vista intelectual dentro de los medios en los que vamos a proporcionar. Y sería tremendamente útil, tremendamente útil. Yo soy ahí un fervoroso luchador de ir trabajando con personas con discapacidad intelectual que nos presten su propia discapacidad para ir desarrollando los elementos. Presten su conocimiento. Exactamente. ¿Decías, Blanca? Sí, precisamente yo creo que la discapacidad y sus necesidades específicas lo que hace es retar los sistemas, ¿no? Y si incluimos los conceptos de personalización, si realmente logramos una personalización teniendo en cuenta a todos los ciudadanos, y cuando digo todos, lo digo porque cuando decimos desde... Hombre, a lo mejor desde el grupo que estamos aquí, cuando hablamos de todos los ciudadanos, pensamos en personas con discapacidad, pero la gran empresa, cuando piensa en la inclusión de usuarios, se olvida permanentemente de las personas con discapacidad. O sea, clarísimamente, cuando vamos a buscar desde las encuestas de uso de Internet, se olvida siempre la variable de discapacidad. O sea, siempre que vamos a buscar datos es como una variable que no existe, ¿no? Entonces, pero vamos, si realmente conseguimos esa personalización teniendo en cuenta una población representativa, y si el 10% de la población son personas con discapacidad, deberíamos tener en paneles de 20 por al menos dos, pues yo creo que la personalización es la vía de conseguir esa adaptación, ¿no? O esa accesibilidad total.
total o casi total. Sí, de hecho, sí, bueno. Que si tenemos una población en la que alrededor de un 10% de la misma tiene discapacidad, significa que puede que incluso un 40% tenga en su entorno familiar o muy cercano a alguien con discapacidad. Entonces, creo que realmente abre un mercado muy importante para las empresas desarrollar productos que también faciliten o sean accesibles para personas con discapacidad, porque no solo lo van a poder utilizar ellos, sino las personas que están alrededor de ellos dentro de su entorno más cercano. Y de hecho el tema del envejecimiento es especialmente interesante porque realmente cuando vamos avanzando en edad, supongo que vamos perdiendo capacidades y la discapacidad no es un continuo, cada vez vemos un poquito peor, escuchamos un poco peor, y es ahí donde empiezan a incidir estas cuestiones de accesibilidad y es donde hay que empezar a diseñar herramientas y productos, soluciones que faciliten la vida a las personas mayores. Que de hecho van a ser pues probablemente más de la mitad de la población en España dentro de unos pocos años. Actualmente, sin embargo, existe un problema a la hora de introducir la tecnología para las personas mayores. Y hablo casi del ejemplo que tengo en casa, ¿no? Mi madre tiene muchas ganas de aprender y de conocer cosas nuevas relacionadas con la tecnología y mi padre no tiene ningún interés en ver nada, o sea, vamos, de hecho, escapa como si fuera el diablo. Y eso es algo que pasa también, vamos, que se puede extrapolar a muchas personas mayores. Hay quien tiene interés, tiene ganas de... y otros que realmente no les interesa en absoluto. Y no creo que debamos insistir continuamente en que la tecnología, o que ellos deberían tener un uso activo de ella. Probablemente el entorno debería ser un poco más inteligente y adaptarse a esas necesidades que tienen ellos sin que ellos... proporcionando unas interfaces, una forma de comunicación con ellos mucho más natural. Para ellos ahora mismo la tecnología son cacharros, cosas difíciles de utilizar, pero es posible que en el futuro puedan tener un mayor acercamiento si dejan de ser esos cacharros. Es decir, si el entorno se comporta más como un humano, que es lo que ellos esperan, que como un dispositivo que es una pieza a la que muchas veces están asustados de utilizar. Nosotros, pensando en las personas mayores también, muchas veces nos damos cuenta en un centro de una residencia de mayores, una residencia de ancianos, enfrente a lo mejor hay un parque de 7.000 metros cuadrados. Pero si están monitorizados dentro de la residencia, tiene una monitorización de corazón, una monitorización de tensión, para que si ocurre algo enseguida atiendan, le están limitando su vida a las paredes de esa residencia. Nuestra idea es, a través de, aparte de pavimento, a través de monolito, de monitorizar a la gente fuera de sus instalaciones, es que puedan estar monitorizados en ese parque. Con lo cual, a esas personas no les estás dando nada más que lo que lleva dentro, no les estás dando tecnológicamente nada que tengan que utilizar, pero sí les estás dando 5.000 o 6.000 o 7.000 metros cuadrados de vida más, donde pueden ver a sus nietos, pueden ver a sus familiares, no tienen que estar siempre dentro de residencias, sino pueden salir a la calle. Con lo cual, dentro de las Smart Cities, también está bien el tema de monitorización, la biomedicina, que estén fuera de su entorno, pero sigan estando monitorizados y en caso de que ocurra algo, en 5 minutos o en 3 minutos o en uno, dependiendo de lo que tengan, tienen esa asistencia médica, igual que dentro de sus instalaciones. Ahora estás abriendo un campo ya no solamente para personas con otras capacidades, sino para personas mayores, que sí que es interesante para... le está dando más espacio de vida, que es más importante que mucho cacharreo, que efectivamente hay muchas personas que no hay manera de que, ni que quieren ni les interesa aprender. La obligación, esto es siempre es inadecuada, ¿no? El uso de cualquier cosa, pero sin embargo el planteamiento a veces también va por otro lado, y es decir, cuando es una opción, yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a esa opción, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando además es obligado?
porque ya lo he contado varias veces en talleres, digo, un día me olvidé el móvil, resulta que no podía pagar con la tarjeta porque el número de clave o no sé qué tal, me habían mandado la tarjeta al móvil, y dice, bueno, pero o sea, si no tienes móvil ya no tienes posibilidad de hacer ciertas transferencias, ya no tienes posibilidad de hacer ciertas cosas. Pero el contrato yo no me acuerdo si estaba en su día, honestamente. Lo habrán puesto como anexo de esos que añade las entidades y demás, pero es decir, la tecnología nos está invadiendo de tal manera, es una inmersión donde ya no es una opción, ¿no? Donde si quieres presentar, por ejemplo, ocurrió en su día con la cuenta corriente, ¿no? Cuando de pronto hay un momento que si tú querías pagarlo todo por ventanilla, ir con el dinero al bolso, había muchos servicios que decían, no, esto no se puede, esto tiene que pagarlo en el banco, ¿no? O sea, los impuestos mismos hoy en día, si quieres pagar un impuesto, muchos de ellos es muy difícil pagarlos incluso en ninguna ventanilla, o sea, tienes que ir a una cuenta de no sé cuántos bancos posibles con un papel que te dan para que lo hagas. Claro, ahí sí que es crítico, ¿no? El que sea accesible, ¿no? La tecnología, en el sentido de que si no eres accesible, pues claro que es una brecha, ¿no? Es una brecha, es tremendo. Y lo de comentar el tema de la tecnología y la complicación, es que efectivamente yo creo que hubo una época donde la tecnología parecía como muy cool, ¿no? Muy, muy de moda, ¿no? Y entonces el saber o el estar o que se notara era adecuado, ¿no? Cuando yo creo que la tecnología tiene que ser transparente para el usuario, ¿no? Es que no, en la medida que sea transparente es más fácil que también las personas lo usen, ¿no? Todas, porque esto es muy horizontal. Mi madre también, un buen día le enseñé, madre está pues cerca de los 80, le enseñé un ordenador para intentar que hiciera cuatro cositas, me miraba con cara rara y esto otro día. Luego un buen día un portátil y dice, esto es más sencillo, ¿no? Me miró con la misma cara rara, ¿no? Otro día salieron los netbooks, estos ya más, dijo, esto solo es para contarte internet y es más chiquitín, esto no pesa, ¿no? Me miró, bueno, tampoco, pero no hizo ningún caso, ¿no? Y un buen día yo ya había perdido totalmente, pero esto pasaba en los años, claro. Entonces que cuando yo empecé, pues no sé, cuando ya tenía 70 y ya en los 80, pues resulta que un día me ve con una tableta de esas. Y dices, ¿cómo se mueve? Pero si aprietas aprietas y sale el periódico. Y esto, ¿y aquí cómo se escribe? Y en cuanto tenía un poco de interés, resulta que como la tecnología no la ve, es transparente a ella y se mueve fácil, pues lo usa. Entonces yo creo que ahí está mucho la clave, ¿no? De la tecnología y de los usuarios y de todo. Y las ciudades inteligentes, por volver al tema, a mí a veces me da un poco de miedo que la inteligencia esté en que te digan qué dispositivo tienes que llevar, cómo tienes que hacerlo, qué tienes que usar, qué, o sea, que eso no sea tan, tan obvio, tan transparente al usuario, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, a mí me preocupa enormemente cuando has hablado, por ejemplo, antes de la experiencia vuestra de los pavimentos tactovisuales, me preocupa la tentación de la administración o la tentación del técnico correspondiente de la administración para cambiar el sistema que tengo ahora, que es una losa de hormigón o cerámica o incluso superpuesta en algunas ocasiones de algún otro material, sustituirlo por un sistema tecnológico. La ciudad no puede, o sea, en absoluto puede prescindir de los temas físicos y tangibles que hay en este momento. Bueno, el ejemplo lo has puesto tú, a mí en este momento se me acaba la batería del teléfono y estoy vendido, o sea, no me acuerdo ni del número de teléfono de mi mujer, lo digo, es así, ¿eh? Porque como lo tengo metido en la memoria de esto, yo no tengo memorizado, y eso tiene un peligro importante. No, entonces, no sustituimos lo que ya sino añadimos a lo que hay la tecnología, pero sigue siendo el mismo pavimento. Perfecto, eso me parece perfecto, sí, pero os lo digo porque sí hemos visto y hemos padecido la tentación de alguna administración de sustituir precisamente encaminamientos por medios tecnológicos alternativos a la que nosotros como CERVI en Madrid, por ejemplo, nos hemos opuesto rotundamente y nos ha supuesto una bronca muy gorda, en concreto con Metro de Madrid, tuvo la tentación enorme de sustituir algo que en este momento ya están empezando a colocar y estamos trabajando con ellos para que estén bien colocados, lo mejor posible desde los usuarios, que son los encaminamientos. Los encaminamientos que en principio parecía que funcionaban solamente para las personas con discapacidad visual, pues mira por dónde funciona también para las personas con discapacidad intelectual y además la gente va por ahí. Sí. O sea, entre otras cosas, la gente termina usándolo, ¿no? La gente. Entonces,
A mí la tecnología me encanta. Yo soy un forofo, yo tengo mi smartphone y procuro tenerlo lo más al día posible y metiéndole todas las aplicaciones posibles. Pero la ciudad no puede prescindir de los elementos físicos sustituyéndolos por elementos virtuales. Eso es algo que, vamos, es una posición así, firme, clac, anclada. Vamos a desarrollar todo lo que haga falta. Pero no puedo sustituir el sonido de un semáforo en verde o en rojo por un Bluetooth que está trabajando de no sé qué manera y que tienes que ir obligatoriamente con un dispositivo. Es adicional, pero no. Es adicional, sí, o sea, es un apoyo más. Eso es. Es que hay muchas veces políticos, como esto te vende muy bien, o incluso en algunas empresas o empresas municipales y tal, que tienen los propios técnicos, que tienen unas tentaciones tremendas de decir, bueno, pues me ahorro levantar un pavimento y ponemos un sistema pues vía wifi, que fíjate, joder, si eso hasta los niños saben usarlo. No, nosotros nos basamos precisamente en la ley que hay para hacer los encaminamientos podotáctiles dentro de, hasta el hall del ayuntamiento. O sea, instalando ese pavimento podotáctil le añadimos la tecnología, pero nunca se sustituyen, pues te puedes quedar sin pilas. Es decir, no, claro, puede ir alguien con un bastón y decir, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Porque me he quedado sin pila en el bastón, o falla la tecnología, todos los móviles nos fallan, o te quedas sin cobertura, cualquier cosa. Sí, pero como concepto, de cualquier manera, al margen del tema de los pavimentos, que tecnologías, que las tecnologías, digo un poco por ir también sacando algunas conclusiones, que de alguna forma se incorporen a mejorar la accesibilidad, pero que se piense mucho en sustituir otros ámbitos hasta que eso efectivamente no esté resuelto para el 100% de la población, porque el quitar antes que arreglar para todos, eso es efectivamente es una rutina demasiado habitual a veces, ¿no? Muy bien. El tema este de las ciudades inteligentes, ¿lo veis un motor? ¿Lo veis un motor de negocio? ¿Motor económico? Sí, claramente. Juan Dante. Bueno, me da la sensación de que, bueno, depende de cómo crezca, ¿no? Pero el modelo que yo veo en un futuro, si los sistemas no se cierran, si son interfaces abiertos, realmente es el que él había dicho, José, que es el de, bueno, igual que tú tienes el Apple Store, pues tendrás un Smart City Store, ¿no?, en el que el usuario se podrá descargar aplicaciones de su ciudad o de la ciudad que vaya a visitar. Y asociado a accesibilidad, veo que el mercado es cada vez mayor. O sea, quiero decir, no solamente porque el modelo permite que casi particulares puedan desarrollar aplicaciones a nivel mundial, es decir, tú generas una aplicación, la subes a la Apple Store, ¿sabes?, y la puedes vender a nivel mundial, ¿no? O sea, si esa aplicación es accesible y es aplicable a distintas ciudades, bueno, pues tienes una cantidad de negocio importante. Y bueno, en el caso de esa colación de la parte de mercado, en el caso de España, bueno, pues como se ha dicho antes, somos potencia en turismo. Y también es verdad que mucha gente del norte de Europa viene aquí a tener su segunda residencia, se va a pasar aquí tiempo, y esa gente va a necesitar tecnologías accesibles. Un dato, no es de Europa, pero es de Estados Unidos, la gente, toda la población del baby boom, que son de los años 50, que son los que desarrollaron Internet, que son los que saben de tecnología, en 2015 tendrán 65 años. Entonces van a requerir, cada vez más van a requerir tecnologías accesibles, porque van a querer seguir utilizando sus herramientas. Entonces las Smart Cities tendrán que tener servicios claramente asociados a ellos. Pero es como un motor. Vosotros también, y cuando hablamos de futuros, también me gustaría un poco que acotáramos eso de futuro. ¿Futuro cuándo es? ¿Un mes, un año, 10 años, 50 años? ¿Cuándo creéis que esto puede empezar a explotar y si esto efectivamente puede ser un motor real, arquitectónico, industrial, de soluciones, de contenidos dentro de las distintas ciudades? Bueno, puede ser un motor porque las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, que forman esa infraestructura de las Smart Cities, son transversales a todos los sectores. Entonces pueden ayudar a activar
otros sectores como la energía, la sanidad, el turismo, el propio comercio en la ciudad. Entonces, son una palanca las tecnologías que van a ir en la base de las Smart Cities, son una palanca para el resto de los sectores. Y bueno, entonces sí que eso se va a traducir en más economía. Incluso también el propio despliegue de esas infraestructuras, el objetivo es que de alguna manera se pueda conseguir economías de escala, que yo las tecnologías que esté utilizando en una ciudad las pueda utilizar también en otras. Si nos posicionamos como país, como una industria fuerte en esas tecnologías, pues podremos construir estos sistemas, estas bases tecnológicas, como por ejemplo las que estáis haciendo vosotros, en muchas ciudades distintas. Entonces, sí que son motor. ¿Cuándo tendremos en Smart City, cuándo es ese futuro, digamos? Ahora hay muchos proyectos en marcha, proyectos de I+D, y los proyectos de I+D yo creo que cada vez son más rápidos. Además, cuando estamos hablando de TIC, estamos hablando que la investigación es muchísimo más rápida que en otros sectores, como en farmacia, o sea que son cuestiones de poquitos años. Incluso ya hay servicios en marcha. En Madrid hay servicios en marcha, en Santander también, en distintas ciudades, que ya son smart, ¿no? Ya son servicios de Smart City. Pero sí que va a ser una cosa, yo creo que progresiva, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? A lo mejor un día nos levantamos y decimos, fíjate, pues en el 2012 hablábamos de Smart Cities y ya lo tengo. Pero va a ser algo progresivo y además es muy complicado en esto que decíamos al principio, la definición de Smart Cities, va a haber muchos grados, va a haber Smart Cities muy smart y Smart Cities no tan smart quizá, y es difícil decir una frontera de a partir de qué nivel tecnológico se empieza a considerar smart y también a partir de qué fecha podemos decir que se ha superado esa barrera. Va a ser algo muy progresivo. Yo creo que va a tener mucho que ver los proyectos que se están ejecutando ahora a nivel europeo, en la PPP de Internet del Futuro, va a tener mucho que ver cómo evolucionan estos proyectos que ya están en marcha y cómo terminan de ejecutar dentro del séptimo programa Marco. Probablemente nos pueda marcar el calendario este tipo de proyectos. ¿Cómo ves, Blanca, esa, con la experiencia que tenéis, además antes un site fuera de España, ¿no?, que estáis teniendo éxitos interesantes en toda Europa, esa aproximación que hablamos, esas pautas que puede marcar Europa o no, o hay desfase entre lo que aquí se hace y lo que se hace fuera? O sea, ¿cómo los veis? Bueno, la verdad es que la última convocatoria Avanza parecía que todo era Smart City, ¿no? O sea, era como el apellido, ¿no? Había un nombre y luego el apellido era Smart City. Así que parece que hay una apuesta clara por parte de la Administración y del Ministerio de Industria en que se desarrollen conocimiento en el ámbito de la Smart City. No sé si como país estamos liderando esto, ahí ya tengo mis dudas. Muchas veces tengo la impresión que siempre llegamos un poquito tarde, es decir, que los grandes despliegues que se están haciendo en Smart City fuera de nuestro país, pues la industria española no la veo demasiado presente. Veo muchísimo más a la británica, por ejemplo, pero sí que creo que en conceptos de accesibilidad en otros ámbitos no se está moviendo. Sí, este ámbito sí que puede ser nuestro y creo que tenemos una oportunidad muy grande que no he visto en los Avanza, no lo he visto. En las convocatorias europeas todos los conceptos de personalización están muy, muy arraigados. El proyecto que estamos liderando de Cloud for All, que precisamente es llevarnos servicios a la nube de personalización y de productos de apoyo, ayudas técnicas también para discapacidad intelectual en la nube, pueden ser un antes y un después. Y yo creo que nos tenemos que poner las pilas en esto y creo que la Administración, cuando desarrolle ese despliegue de Smart City, tiene que tener en cuenta los criterios de accesibilidad. O sea, tenemos que empezar por ahí. Si a partir de ahí facilita la información en formato accesible, cualquier aplicativo que se desarrolle podrá ser o no accesible, pero desde luego tendrá la base ya montada, ¿no? Así que creo que es una oportunidad que en España se empiecen a desarrollar servicios orientados a los ciudadanos, que no hay demasiados, más que empezar a competir donde otros ya están trabajando hace tiempo.
pero no sé si lo vamos a conseguir. Vamos a luchar, ¿no, Juan Luis? Estamos en ello, estamos obligados. Aparte de estamos obligados, yo creo que desde luego talento nos falta, ¿no? Y soluciones, por todo lo que estamos viendo en empresas en España, existe. Y efectivamente yo creo que con pautas como las que se han comentado aquí, que ahora pues resumiremos dentro de un ratito, pero creo que es una ventana de oportunidad, de mercado, de negocio, donde sabemos, donde entendemos, donde el mundo asociativo en España está muy avanzado frente a otros países, donde eso significa que se sabe lo que se quiere, se sabe lo que se necesita, y yo creo que sí es necesario que, por un lado, las administraciones públicas se impliquen aún más, muchísimo más de lo que están implicadas, y que el mundo empresarial tenga la información, porque su core es el negocio y de ahí va a ser difícil sacarlo, tenga la información adecuada para saber que haciendo las cosas bien, esto es un mercado y un motor económico fabuloso, ¿no? Entonces yo estoy seguro que puede ser un escenario muy bueno. No, nos falta marketing en España, nos falta marketing. Muchísimo marketing. Falta mucho marketing, entonces, sí. A mí me da una envidia los italianos. Si tuviesen este conocimiento de accesibilidad, ya se habrían hecho el design for all del mundo mundial, ¿no? Sí, pero pues bueno. Sí, la verdad que sí. Lo vamos a conseguir. En el ámbito este, yo por terminar, aunque bueno, podéis comentar cosas que creáis que estén quedando en el tintero, quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, pues han hablado de temas muy interesantes. Un poco me gustaría saber, habíamos empezado hablando de lo de la brecha y no brecha, efectivamente hemos acabado en las últimas preguntas pues comentando el tema de que si la base del desarrollo se hace con un planteamiento de accesibilidad, con un planteamiento ya en origen, pues va a ser más fácil hacer esas, entre comillas, apps, aplicaciones para esa plataforma gigante que puede ser la ciudad, ¿no? También accesibles desde un punto de vista de desarrollo, y ahí tiene mucho que ver la legislación, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver mucho la legislación. A mí me parece que la parte de la legislación sí se deben mojar las administraciones públicas, o sea, lo voy a decir públicamente, ¿no? Porque no hay excusa económica ante ello. O sea, esto es una cuestión de personas, de decisión y de marcar pautas, ¿no? Y a veces no de legislar por legislar, o sea, ya como decíamos antes, hay mucha legislación también, pero sí tener un planteamiento firme, como existe en el ámbito de la calidad, como existe en el ámbito de la seguridad, como existe hoy en día en el ámbito del reciclaje, del medio ambiente, que nadie pone en duda. O sea, aquí nadie pone en duda, tú vienes, estás desarrollando algo y dices, hombre, esto cuando se rompe y se hace viejo no sabes dónde reciclarlo, esto es un veneno, esto es tóxico, ni hablar, esto no puedes desarrollarlo. Nadie dice que no, es obvio, ¿no? Es como muy obvio, pero no existen esas pautas para desarrollar en origen también de forma obligadamente legal en el aspecto de que sea accesible, ¿no? De que sea accesible en unos ámbitos por lo menos muchísimo más universales de lo que lo son ahora, porque como decíamos antes, la diversidad es tremenda y es complejo que todo sea accesible al 100% o al 1000%, pero desde luego estamos al 1000%, dice que estamos en unos niveles tan ínfimos de en contemplar en el origen, en el desarrollo de la accesibilidad, que yo pregunto a Álvaro, que también está en el CERMI, que también es una, como decíamos antes, es también patrono de esta fundación y hoy en día pues seguramente pues abanderado, ¿no?, en la defensa legal y en la búsqueda de nuevos ámbitos y mejoras legales y tal. La legislación para la de las sociedades inteligentes, ¿Esto dónde está? Si está. Para ciudades inteligentes no está. Esto no está. Sí, claro. Esto no está. Vamos a ver, no está y además, no sé, estaba pensando ahora, hay una oportunidad magnífica en este momento y es que el propio Ayuntamiento de Madrid está revisando su plan general. Yo estoy representando al CERMI en una comisión que es precisamente la de movilidad e infraestructuras, donde esto entraría, vamos, ahí, vamos, yo ese concepto no lo he oído desarrollar para nada en esa plataforma, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ya me pondré las pilas para hacerlo. Pero, por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid, el concepto Smart City, yo por lo menos no se lo he oído. Legislación en este momento,
Tenemos mucha. En concreto para Smart City, pues no, pero puede haber cosas a través de la Hyundai y sus posteriores desarrollos donde podría entrar. El problema de la legislación es que los técnicos que tienen que aplicar la legislación no saben aplicarla en muchas ocasiones. Hay una falta de formación muy importante. O sea, y empiezo desde mis propios colegas, los arquitectos, cuando tienen que aplicar en el SUA, que es el último decreto, real decreto, o reglamento del desarrollo del código técnico en materia de accesibilidad, pues se pierden, ¿eh? O sea, luego además eso mezclado con las normas comunitarias y las diferentes normativas, pues al final hay contradicciones y bueno, tenemos que limpiar bastante en ese sentido. Pero el problema fundamental es que los propios técnicos no tienen formación. A mí me recuerda cuando hablabas tú antes del tema de reciclado, pues viniendo del mundo de las obras, que yo vengo de ahí también, cuando se impuso la normativa medioambiental y decíamos, oye, en las obras hay que tener un contenedor para obra sucia, y luego los plásticos me los ponga usted aquí, el aceite o el gasóleo que se ha desperdiciado me lo pone usted aquí. Bueno, yo recuerdo los encargados de obra decían, es que desde luego, ¿dónde estamos? Si es que no me dejan trabajar en paz, cada día me complican más la vida. Eso hoy en día pues está, creo que bastante más asimilado. Ha costado un montón de años. Pues en materia de accesibilidad tenemos muchísimo trabajo por delante, sobre todo de mentalización de los técnicos que están desarrollando en sus diferentes ámbitos estos temas. En el mundo empresarial, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues también, porque efectivamente el usuario todavía no está metido ahí, como hemos venido hablando, ¿no? Normativa, también hay que seguir desarrollando normativa. Hay que seguir desarrollando mucha normativa para ir metiendo la accesibilidad por todos lados. Pero, de todas maneras, ahora mismo lo importante es que la que tenemos, que se cumpla. Porque no se está cumpliendo, porque ni los propios técnicos la conocen bien en profundidad y, sobre todo, para qué sirve. ¿Para qué? Porque cuando se desarrolla normativa, el técnico tiene que entender por qué se está desarrollando esa normativa, qué es lo que se quiere conseguir. En muchas ocasiones los propios técnicos desarrolladores no entienden el porqué de esa normativa. Ahí tenemos un trabajo muy importante. O sea, yo me conformaría ahora mismo con que se cumpla lo que tenemos y al mismo tiempo iremos trabajando en el desarrollo de la normativa, ¿no? ¿Qué es decir? Sí, efectivamente, coincido en que el principal problema no es la falta de normativa, sino la aplicación de la misma. Y esto es algo que nosotros vemos también todos los días en el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, ahora mismo, a pesar de que podría ser interesante para las Smart Cities, o eso que pensamos que son las Smart Cities, a día de hoy, como indicaba Blanca, no hay desarrollos reales para los ciudadanos que incidan directamente sobre los ciudadanos en las Smart Cities. Hay algunos pilotos en los que sí que se hace algo o que se está tratando de hacer, pero en general son servicios que están encaminados a la gestión pública, aunque luego al final pueden incidir de forma indirecta. O sea, realmente la oportunidad probablemente esté en estos nuevos servicios que se van a crear para esos ciudadanos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con vosotros en que esto dé lugar a un nuevo mercado de aplicaciones. Al final, aunque nos gustaría mucho y que la tecnología fuese ubicua y estuviese en todas partes, probablemente en todas partes van a estar sensores o puede haber, pero realmente lo que son interfaces de usuario, es decir, aquello que el usuario o con lo que el usuario se va a relacionar, probablemente de aquí a muchos años sigan siendo cosas que lleve consigo, como pueden ser ahora mismo los smartphones o, bueno, hay nuevos proyectos para gafas de realidad aumentada o cosas así. No creo que por todos lados pueda aparecer una pantalla o pueda haber algún dispositivo que permite que el usuario se conecte o interactúe con esa tecnología. Entonces, los mercados de aplicaciones van a seguir, entiendo, van a seguir siendo los mismos durante bastantes años. No va a haber un nuevo mercado de ciudades. Puede que haya gente que desarrolle cosas para una ciudad en concreto o para muchas ciudades, pero los usuarios finales van a tirar probablemente de esos mismos mercados. Me parece muy difícil desbancar actualmente a los mercados de
que existen, Google Play, el mercado de iTunes, etcétera. Creo que lo que ocurre es que no me he explicado bien. O sea, quiero decir que lo que yo quería decir es utilizar la infraestructura, es decir, todas las capacidades de obtener datos de una ciudad. Sí, evidentemente yo creo que no puedes hacer nuevos dispositivos y además no tiene sentido. Es decir, creo que lo suyo y lo normal es que el usuario siga utilizando los mismos, ya sea Android o iPhone o lo que buenamente queramos que luego salga como realidad, gafas de realidad aumentada. Pero yo me refería más a que el usuario utilizando los servicios de datos de una ciudad pueda, o sea, un usuario quiere decir cualquier persona, cualquier particular, pueda crear servicios, evidentemente para descarga ahora mismo, si sacamos la foto en Android, iPhone 2014-15 para gafas de realidad aumentada, pero que si los datos son accesibles, bueno, pues que cualquiera puede realizar aplicaciones sobre, o sea, atacando a ese mega servidor, ¿no? Ese mega repositorio de datos, que no sea algo propiedad de la administración, ¿no? Es a lo que yo me refiero. No me refiero a que se creen nuevos interfaces o nuevos sistemas, interfaz hombre-máquina, sino utilizar los que hay y aplicar, o sea, desarrollar aplicaciones en ellos. Creo que la cosa va por ahí. O sea, creo que coincidimos, lo único es que entiendo que no me he explicado bien. A mí me gustaría, volviendo al concepto de legislación, decir que efectivamente en España hay un ordenamiento jurídico amplio en materia de accesibilidad, que el tema de bienes y servicios, ahí ya digamos que el reglamento no está desarrollado, que la legislación siempre va por detrás de la realidad de la vida, o sea, tarda un tiempo, y que además esa legislación siempre tiene que ir apuntando a una norma, a un estándar, es decir, como preámbulo está bien, como desarrollo está bien, pero tiene que decir, siguiendo cumpliendo determinada norma. Y las normas también tardan mucho en desplegarse, como mínimo un par de años. Aunque creo que ya en AENOR ya se está constituyendo el Comité de Estandarización para Temas de Smart Cities, en el que TECNOS ahí participa y esperamos contribuir con que en ese estándar se empiecen a incluir temas de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que legislación es necesaria, normas son necesarias, pero que igual en estándares de alguna forma que no todavía no son norma, pero que son más o menos usados, podemos influir para no tener que esperar todo este decalaje que hay entre que ocurre un despliegue tecnológico y existe todo el caldo de cultivo para que esto prospere, ¿no? Así que tenemos ese escollo, pero que hay que luchar como hemos luchado otras veces en el tema de accesibilidad web, etcétera. En el ¿quieres comentar algo, por favor? Bueno, yo quería no sé si estamos terminando por destacar una cosita. Terminamos cuando queramos, tranquilo. O sea, importante es que lo que estemos diciendo se escuche y quede y... Vale, pues dos cosas. Con lo de los interfaces nuevos, es verdad que seguramente seguíamos utilizando los que tenemos ahora mismo, los móviles, etcétera, pero va a haber cosas, servicios nuevos que a lo mejor sí requieran interfaces nuevos. Yo creo que los escaparates van a dejar de ser como son ahora y van a ser más interactivos. Los interfaces, es muy interesante cómo se van a desarrollar, porque al final es la interacción entre la máquina y la persona, y ahí sí que la accesibilidad es muy importante. Pero yo creo que de aquí a no mucho, igual tenemos el supermercado en el metro y compramos mientras esperamos a que venga el tren, y cosas de este estilo, yo creo que van a venir dentro de poco. Y luego también quería destacar, como en general de toda la charla, fijaos en el nivel de exigencia que tenemos las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, en concreto en accesibilidad. Yo creo que es una exigencia mayor de la que puedan tener otros sectores, como el de, por ejemplo, el de automovilismo, ¿no? A los fabricantes de coches no sé si se les exige tanta accesibilidad como se exige a las TIC,
o a los sectores de alimentación, por ejemplo. Yo no sé si esta botella es accesible ahora mismo para muchas cosas. Yo a veces no entiendo los ingredientes. Es una especie de no accesibilidad cognitiva porque no entiendo qué me si estoy tomando. Si los lees ya estás bien. Bueno, pero me refiero a que hay muchas cosas. Y sin embargo nos gusta. Nos gusta que las TIC tengamos este nivel de exigencia porque nos obliga a ser un sector puntero, un sector que está sacando continuamente soluciones y que, bueno, por ejemplo, lo que comentabas de teleasistencia, está todo basado en TICs, ¿no? Y es algo que tiene que ver con el envejecimiento y con otro tipo de accesibilidades también. Nuevas interfaces, sistemas que traducen automáticamente o que cambian de voz a texto, sistemas automáticos de audiodescripción o subtitulado, etcétera. Hay muchas cosas, toda una batería de herramientas TIC que sirven para la accesibilidad y cosas que a lo mejor no, por ejemplo, el uso de un ordenador que inicialmente a lo mejor no tiene en cuenta cosas de accesibilidad, sí se le exige, ¿no? Sí se exige que Internet sea accesible a todo el mundo. Y la clave yo creo que está en lo que has dicho, Juan Luis, antes, en qué cosas ya empiezan a ser necesarias en la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo un pago con tarjeta, este tipo de cosas, que ahí hay que ser especialmente exigente. O sea que, por un lado, destacar la exigencia que tenemos las TIC en cuanto a accesibilidad, que nos gusta, no es que sea algo que nos moleste ni mucho menos, y que es verdad que bueno, que eso también nos hace ser un sector más, sí, más vivo que otros. Eso ata a lo que comentaba Blanca, ¿no? Por otro lado, la indefinición todavía legal para el ámbito de los servicios y demás en el tema de la accesibilidad, que es fundamental, ¿no? Y al final, que algo que es hardware, entre comillas, pues sea accesible, pues está bien, pero está muy bien. Pero el software es el resto del mundo, ¿no? Importante, ¿no? Y quien dice hardware, software, habla de cosas, objetos, productos, bienes y servicios, ¿no? O sea, la parte también de todo lo que implican servicios, ¿no? Yo creo que los servicios hay un déficit importante, muy importante en la accesibilidad, porque nos atañe en lo que llaman los commodities, los utility, los usability, los como queramos llamar, o sea, el uso diario que se hace a las cosas, esos son servicios básicos fundamentales y ahí hay un déficit de accesibilidad importante, ¿no? Yo creo que quizás la legislación ahí tendría que entrar. Es un ámbito muy interesante donde se podrían marcar pautas incluso para el mundo de las ciudades inteligentes, ¿no? Perdón, ¿ibas a comentar algo, Juan? Nos vienen varias preguntas de Twitter también, algunas han ido saliendo y por eso nos he ido comentando. Una de ellas también que leí hace poco decía que si las ciudades inteligentes definen y deciden y todas estas cosas, decían, por ejemplo, que los semáforos, por lo visto, la señal acústica por las noches se apaga. Entonces dices, sí, es que, o sea, para que, claro, para no molestar a algunos, pues otros que se atropellen, ¿no? O sea, efectivamente, como todo el mundo tiene que convivir, ¿sí? Pues efectivamente hay la señal acústica de los semáforos por la noche en los sitios donde hay viviendas, se apaga. Lo que pasa es que, en general, suele haber por parte o debería haber por parte del ayuntamiento pues ver exactamente qué usuarios son los que están utilizando la señal acústica para apagarlo a una hora razonable o encenderlo, porque el problema muchas veces no es la hora de apagado sino la hora encendida, es decir, el usuario del semáforo a lo mejor tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana, entonces la señal pues tiene que empezar a ponerse en marcha a partir de las 6 de la mañana. Ahí la tecnología seguro tiene soluciones, sí, no, ya ¿no? Se ocurren soluciones. Ya los hay, los hay ya que llevan con un pequeño llavero y cuando el semáforo detecta claro, tiene una vibración, sí, etcétera, al ciudadano se activa automáticamente, sea la hora que sea. Sí, sí, tecnológicamente está resuelto. Realmente no está resuelto, claro, porque claro, supone inversión, sí, sí, de pasta. En Smart Cities, o sea, de hecho, bueno, entiendo que con un despliegue como el de Vía Inteligente, o sea, si el asfalto tiene wifi, lo sencillo es que automáticamente al usuario con su móvil, pues sí, cuando va a cruzar, bueno, pues que le llegue la señal de que está en verde, ¿no? Entonces, o sea, ya no hay sonido fuera, es a ti a quien te llega, por ejemplo, ¿no? Que dice que Smart Cities, volvemos a lo de antes, necesitamos una inversión de infraestructura bastante grande, pero a partir de ahí, una vez implantado, una vez desarrollada toda esa infraestructura, la de servicios que se pueden hacer son infinitos. Creo que este es un ejemplo
de cómo, si alguien con una necesidad y con un problema concreto se sienta con alguien tecnólogo, se resuelven las cosas. A mí, en un segundo, se me han ocurrido varias soluciones. Por ejemplo, simplemente que el semáforo sea capaz de escuchar y, en función del nivel de ruido ambiente, su pitido sea más alto o más bajo, de manera que el pitido sea solo un poquito por encima del nivel ambiente. De noche, con que pite flojito, vale, porque no hay ruidos. Entonces, por ejemplo, es una solución. Yo estoy seguro que si hacemos un brainstorming con una lista de problemas de este tipo, salen soluciones que... Y por eso es importante lo que decíamos al principio, de poner al usuario implicado en la I+D. Y este es un discurso que desde la plataforma de Internet del Futuro nos gusta, porque nos gusta que los usuarios estén implicados en la I+D para que luego la cosa funcione. ¿Una más cosa que quieres comentar, Blanca? Bueno, con esto de los semáforos estamos hablando de una cosa que ahora mismo, simplemente desde el CERMI, lo que está en la Comunidad de Madrid, lo que estamos intentando es que los ayuntamientos, no solamente el de Madrid, sino el de los de alrededor, que por lo menos a demanda de los usuarios se pongan la señal acústica, y no lo estamos consiguiendo todavía. Pues imaginaros el mundo que nos queda por delante, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero decir que no lo están haciendo, pues, para empezar. Y lo segundo, pues a lo mejor, como comentábamos, además de entender que hay soluciones tecnológicas que pudiera ayudar en el tema de costes, de implementación y tal, desde luego es una preocupación la de los ayuntamientos, está en una situación complicada y habría que ayudarles también con soluciones posibles. Pero también, a lo mejor, desde el ámbito legislativo, si los servicios estuvieran también pautados con cierta accesibilidad, con cierta obligación en su accesibilidad, pues quizás esto pues es sí o sí, ¿no? Claro, pero el problema, por ejemplo, de los semáforos accesibles que ya hay en el mercado, con emisión de sonido, que se activan por dispositivos o incluso que te llega información al móvil, es que se buscan soluciones parciales. Entonces, yo comprendo que si yo vivo en una esquina donde hay un semáforo y cada 3 minutos se dispara un pi, 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 pues a lo mejor al cabo de los 3 años estoy un poco de los nervios con el sonido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos pensado una solución para todos. Hemos pensado una solución para un usuario ciego y probablemente no hemos pensado una solución pues para una persona con deficiencia visual, daltónica, o para el vecindario. Y yo creo que esto es lo que nos puede ofrecer una ciudad inteligente, ¿no? ¿Qué está por venir? Pues yo creo que un mundo apasionante donde la creatividad juega un papel importante, donde creo que España sí que somos creativos, a ver si luego somos capaces de desarrollar esas soluciones y las podemos exportar fuera de España, ¿no? ¿Alguna cosa más para acabar que queréis aportar? Realmente en este problema, algunas de las cosas que hemos hablado aquí son especialmente relevantes, porque si pensamos en una solución en la que en cada semáforo hay que instalar algo, por ejemplo, algo que detecte en qué estado está y que transmita esa información, pues puede ser una solución muy cara. Si pensamos en que hay unas centralitas en cada distrito que conocen el estado real de esos semáforos, simplemente habría que abrir esos datos al público, y es posible que alguien que ahora, es verdad que ahora va a necesitar un smartphone, que va a tener que geolocalizarle y darle la información de esos semáforos, pero si probablemente el coste para el ayuntamiento va a ser mucho menor y ayudaría a resolver este problema. Obviamente coincido en que se necesitan soluciones redundantes, no solo puede valer esto porque no todo el mundo tiene un smartphone o te lo puedes dejar en casa y necesitas otra solución, pero es posible que ahora resuelva el problema para un porcentaje de la población y podamos seguir avanzando y que en el futuro se resuelva para toda la población. Pues bueno, muchísimas gracias, nos ha pasado el tiempo bastante rápido, vamos camino de las 2 horas, somos 1 hora 40 minutos aproximadamente. Ha sido muy interesante, yo he apuntado unas cuantas cosas. Recordar que finalmente el vídeo queda colgado a disposición de cualquier usuario en la web, con lo cual tenéis la disponibilidad del mismo. Agradecer a todas las personas que están detrás en la red también, con su
con su escucha activa, con sus preguntas, con sus aportaciones. Y bueno, recordar un poco algunas cosas que se han comentado. Se inició el debate un poco planteando la preocupación por el término inteligente, que desde el diseño debe resolver, no generar problemas, no generar más cachivaches, más tecnologías, sino resolver. Hablamos de que los desarrollos pueden ser complejos, pero el uso tiene que ser muy, muy fácil, tiene que ser muy usable. Que el desarrollo tiene que tener una personalización, que las ciudades tienen que estar comprometidas con el entorno y tienen que ser interactivas con los ciudadanos, sobre todo con los ciudadanos. Eso ha salido a lo largo del debate varias veces. El planteamiento de que el ciudadano, se decía, debe ser el protagonista de todo esto, no únicamente. Se hablaba más abajo de que más adelante de que se inicia, parece ser, todo el tema de las Smart Cities como una gran plataforma de panel de control de todo lo que ocurre en la ciudad y de los datos, y poder manejar los semáforos y el tráfico y las emergencias y una serie de cosas. Pero esto poco a poco, sobre todo debido al clamor de los ciudadanos de participar en todos los ámbitos, también en este y también en otros, pues se empieza a redefinir y se empieza a hablar de interactividad y de servicios y de usabilidad de para todos, para personas con mayor discapacidad o con menor discapacidad. Yo no veo que las haya sin todavía. Si no, el tiempo a todo el mundo le pone en su sitio, siempre digo. Se hablaba también de que las tecnologías no accesibles, si son base en la inteligencia de la ciudad, pueden generar brechas importantes, pueden generar ahí desfases fundamentales, que atendamos al elemento más débil, el menos accesible de la ciudad inteligente, porque en esa cadena de accesibilidad pues marca seguramente el nivel de accesibilidad de la ciudad. Se hablaba también de que bueno, pues las empresas quieren incrementar ingresos, también tienen su responsabilidad social, también tienen sus otros retornos sociales. La administración pública quiere ahorrar costos, también quiere tener servicios y dar más eficiencia, pero en la mezcla de todo esto tiene que haber además un componente más, que es el del propio ciudadano, el propio usuario, que tiene que colaborar con estos dos ámbitos pues para sacar adelante soluciones que sean de uso y no tanto ni de negocio ni de ahorro sino también de uso y de calidad de vida y de mejora para todos. Para ello estábamos preocupados, pero añadíamos, además de preocupados, positivamente ocupados. Quiero decir que es un ámbito muy interesante. Se decía ahora, decía Blanca, ahora decir, es que es un ámbito, es un reto tremendo, magnífico, donde la creatividad en este país puede aportar mucho. Hay que saber implementarlo, hay que dirigirlo, ¿no? Hay que, desde todos, seguramente desde la administración pública de forma fundamental, pero es un espacio, un escenario muy potente para desarrollar negocio, para desarrollar empresa, para desarrollar soluciones, para que la discapacidad disminuyan barreras. Se hablaba también de lo que aporta el mundo de la discapacidad, que a veces son valores que se obvian, pero bueno, la aportación a nivel de experiencia, de uso, de información, de cosas y servicios que a priori inicialmente solo facilitan a ciertos grupos, y luego vemos la transversalidad de todo esto y esa información que ha aportado algunos grupos con cierta discapacidad, pues resulta que luego los usamos todos, son buenos para todos y son ámbitos que luego se generalizan, ¿no? También en el propio ámbito de buscar soluciones para quitar barreras es un reto que mejora luego la creatividad en Storming, en el I+D y en otros ámbitos de investigación y desarrollo, que como decíamos antes provocan soluciones muy amplias de buen negocio para muchos, no solamente para el grupo en el que se inicia el servicio, ¿no? La tecnología, decíamos, debe ser transparente para el ciudadano. Las tecnologías y las ciudades inteligentes no deben suprimir soluciones que están funcionando hasta asegurar la universalidad y la usabilidad de las nuevas soluciones, porque si no, pues a veces se mata el perro antes de poner la correa, ¿no? Es decir, bueno, no se las está resolviendo adecuadamente. La base de las Smart Cities son la tecnología, decíamos, y eso es una palanca pues para
por sí misma, por su propio negocio, por su propio desarrollo, por su propia implementación, servicios, mantenimiento, lo que requiere toda esa instalación. Todo esto es un motor económico que puede ser interesante. Hablábamos también del conocimiento, la diversidad y las normas existentes. Aún no está suficientemente desarrollado en el ámbito de creadores, en el ámbito de desarrolladores, en el ámbito de los propios técnicos de administración que tienen que vigilar o tienen que auditar o observar si se cumple la ley o no. O sea, hay una falta de conocimiento en todo esto importante que habría que promover. Bueno, no, se decía, no, el problema no es las normativas, ¿no?, sino la falta de aplicación y por las cosas, por lo que hemos estado comentando hasta hace poco. En fin, que más interactividad, más servicios para ciudadanos se exigen en esas nuevas ciudades inteligentes y no únicamente gestionar servicios existentes o facilitar la vida de los gestores, ¿no?, sino que en definitiva estas ciudades inteligentes sirvan para lo que la inteligencia dice que deben servir, ¿no?, y es que tengamos más calidad de vida todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias Blanca por tu casa, por Tenosight, que nos ha brindado estar aquí, a todos los presentes, Álvaro Cervera, FEAPS, gracias, a José Tomás Romero, a Metic, a Manuel Ortega, también de aquí de Tenosight, a Juan Leandro de Aunia, a Juan Pedro Ortega, bien inteligente, al equipo de trabajo, de edición, de audio, a nuestras compañeras de traducción de lengua de signos, a la Estenotipia y, en fin, a todos los que han estado siguiendo esto a través de las redes. Gracias a todos y, bueno, pues esperemos que las conclusiones y lo que aquí se ha dicho ayuden a que las tecnologías y las ciudades, en este caso inteligentes, sean cada vez más accesibles para todos. Gracias. Gracias.